amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Karelina Bayona y vamos a dar paso al mapeo, a la actualización de las principales informaciones el día de hoy. Muy bien, pero antes de empezar con la lectura y con la actualización de la información, les queremos invitar, como siempre, a revisar nuestra página web peru21.pe, donde ahí ustedes pueden hacerlo en el momento que ustedes lo decidan, a la hora que a ustedes les parezca más conveniente, pero tengan la seguridad de que tienen toda la información que a ustedes les interesa. Como ven ahí, también está nuestra portada, que la pueden repasar, y toda la información respecto a política, los videos, las entrevistas, ¿sí? Nuestros columnistas, también su importante reflexión, y muchos otros segmentos más que ustedes pueden verlo y revisarlos, repasarlos. En cualquier momento, ustedes están siempre informados con todo el acontecer y con la cobertura, además, y las investigaciones que presentamos en Perú 21. Muy bien, ahora sí, empezamos justamente desde la página web de peru21.pe a dar el recuento de las principales informaciones, las más destacadas. Y esta vez, nuevamente, viene desde el dicho del premier Bellido. ¿Qué sucede? Y es que el Consejo de Estado ha pedido una reunión con el presidente de la República. Un Consejo de Estado porque, además, debido a la crisis, a la creciente inestabilidad política. El premier de la República ha respondido desde la convención donde se encontró esta mañana en un evento con los hermanos de la convención y ha dicho: los pedidos para el Consejo de Estado son estrategias para traerse abajo este gobierno. El premier ha indicado que, primero, que ha negado que haya una agenda para llevar a cabo un Consejo de Estado, tal y como lo ha pedido el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades y otras autoridades a manera de emergencia. Pero les explico un poco más. Primero, les muestro lo que ha dicho el premier para que ustedes puedan escucharlo en la mañana, ¿no? En las declaraciones que ha dado a la prensa local. Veamos. Una cosa distinta. Señor premier, hay algunas bancadas del Congreso de la República que están pidiendo una reunión del presidente Pedro Castillo con el Consejo de Estado, porque se estaría generando una crisis política en el país. No existe ninguna. No, ese es el propósito de las bancadas o los partidos políticos que han perdido. Quieren hacer parecer eso. Ese es un plan para traerse abajo al gobierno, no a un ministro, nada. Es en realidad decir al pueblo, así como le han dicho, el dólar debe ser 6 soles para que el pueblo escarmiente. Entonces ahora dicen, para que el pueblo escarmiente, vamos a vacar al presidente que ha elegido, vamos a censurar a los ministros que el presidente constitucionalmente elegido haya designado. Son estrategias que este sector antipatriota, que han estado 200 años en el poder, pretenden hacer. Pero la población no le va a hacer caso. ¿Está en la agenda una reunión del Consejo de Estado? ¿Se ha evaluado esto en el Ejecutivo Nacional? No. En este momento no está en agenda. Que anoche hemos estado con el presidente coordinando, preparando todos los, digamos, las etapas de este lanzamiento. Bien, habría que recordarle al jefe del gabinete, primero, que no es el presidente quien ha agendado esta reunión con el Consejo de Estado. En la historia del Perú, son los presidentes que de emergencia piden un Consejo de Estado, pero esta es al revés, es el Consejo de Estado quien ha pedido una reunión con el presidente Castillo por la inestabilidad y la crisis política. Pero antes, recordarle, decía al señor Guido Bellido, que es un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado es la instancia que reúne a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado. Vale decir, al presidente de la República, los titulares del Congreso y el Poder Judicial. En este caso, el oficio da cuenta de que quienes han solicitado son las autoridades, entre otras, del Poder Judicial, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación. ¿Qué interés político tendría que tener este Consejo de Estado para, según el dicho del señor Bellido,
ser estrategias para traerse abajo al gobierno. Es increíble. Entonces, más bien, habría que pedirle al presidente Castillo cuándo va a agendar esa reunión, porque solamente se hace un Consejo de Estado en temas de urgencia. Y este pedido es justamente por la crisis y la inestabilidad política. Ya se debería tener fecha y hora para esa reunión del Consejo de Estado, además pedido por esta entidad máxima que actúa en momentos de crisis de los países, del país sobre todo. Muy bien, que quede claro. Vamos a otra información, y esta es una investigación en la que Perú 21 está demostrando, está haciendo una cobertura y una investigación respecto al defensor de Iber Maraví, congresista de Perú Libre, Edgar Tello. Y es que Edgar Tello, el defensor de Maraví, fue parte del CONARE Movadef. Enemigos del pueblo, es lo que ha dicho, además, antes, en la interpelación del ministro Maraví, el señor Edgar Tello ha dicho que todos son chismes, ¿no? Todos son chismes. Bueno, esto, lo que se presenta en Perú 21, es una investigación. Y dice así, voy a leer la nota que está en la web. Enemigos del pueblo, el congresista de Perú Libre fue secretario general del CONARE en Lima, uno de los organismos generados de la organización terrorista Sendero Luminoso. Documentos de inteligencia que usted puede revisar, leer, tanto en nuestro periódico impreso como en la web perú21.pe. Estos documentos de inteligencia de la policía dan cuenta de sus vínculos con este grupo radical. Ustedes están viendo en pantalla imágenes, videos, pruebas, donde se le ve al congresista Edgar Tello, congresista de la República por Perú Libre, ahí junto a directivos del CONARE, ¿sí? Vamos a leer un poco más de esta investigación de nuestro compañero Oscar Quispe. Dice, quieren que el ministro renuncie sin haber encontrado ninguna prueba objetiva. Estamos citando a el señor Tello. Pretenden patear el tablero de la democracia. Basta de odios y dejen trabajar al ministro de Trabajo. Es lo que reclamaba Orondo, el parlamentario Edgar Tello de Perú Libre, uno de los legisladores defensores del ministro Iber Maraví durante la interpelación en el Congreso. Pero Tello y el ministro tienen algo en común, y es que ambos formaron parte del CONARE, Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTE. Este es uno de los organismos generados del grupo terrorista Sendero Luminoso, que mató a sangre fría a miles de peruanos. Maraví, como reconoció durante su intervención, fue parte de las juntas directivas para elegir a la primera dirigencia del CONARE en el 2003. Y el vínculo del ahora congresista Tello, su defensor, el defensor de Maraví, es aún más fuerte, como consta en los informes de la División de Operaciones Especiales de la DIRCOTE, que obran en el despacho del ministro del Interior y a los que accedió Perú 21. ¿Qué les parece si vemos un fragmento, justamente un video donde se demuestran los vínculos que fueron revelados en el 2017 durante la presentación, además, del ministro del Interior, Carlos Bassombrío, sobre la infiltración de Sendero Luminoso en la huelga magisterial que dirigió el hoy presidente Pedro Castillo? Veamos. Pueblo Huanca, con el mayor y profundo agradecimiento por su hospitalidad, las bases del SUTE, el CONARE SUTE, ha desarrollado su exitoso cuarto Congreso Nacional. El magisterio peruano tiene una larga trayectoria de lucha, no solo en defensa de sus derechos, sino que también, principalmente, la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Por eso que el SUTE lucha por una educación pública y gratuita para nuestro pueblo. El SUTE exige, compañeros, trabajo para nuestro pueblo. El SUTE exige aumento de sueldos y salarios, mejores condiciones de trabajo para nuestro pueblo. Y hago un llamado a los compañeros que están acá en este parque
que se integren en esta jornada de protesta de nuestro glorioso sindicato, el SUTE, hoy que viene siendo reconstituido por el CONARE SUTE. Compañeros maestros, compañeros, pueblo de Huancayo, quiero, a nombre de todas las bases, dejar en el uso de la palabra a nuestro compañero César Tito, elegido hoy día como presidente del CONARE SUTE. En este sentido, compañeros, vamos a recibirlo con palmas de clase, con palmas, compañeros, que enarbolan nuestra más profunda convicción de servir al pueblo. De... aplaudiendo al costado de uno de los dirigentes y otro más del CONARE. En aquel entonces está el congresista ahora César Tello. En aquel entonces Tello también fue identificado como uno de los docentes promotores de la huelga vinculados al Movadef, junto a César Tito Rojas y Mary Coila, dirigentes del brazo político de Sendero Luminoso. Ustedes en la web de Perú 21 pueden, al igual que yo estoy haciendo en este momento, ver los documentos, revisarlos, incluso también se ha adjuntado en esta investigación esta información que nos trae Oscar Quispe respecto a todas las, cada una, ¿no?, de los documentos que se han encontrado desde ese entonces, ¿sí? Y ustedes lo pueden revisar, hay todos los nombres que están en la investigación de Perú 21. Ahora entendemos por qué Tello, el ahora congresista, pidió que se retire la palabra, ¿no?, en defensa de la gestión de Maraví. Tello, ahora congresista, es uno de los promotores del partido político magisterial que surgió de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú, FENATEF, del sindicato reconocido durante la gestión de Maraví. En realidad, esta federación es el mismo CONARE que tuvo que cambiar de nombre al revelarse vínculos con Movadef y Sendero. La mayoría de sus dirigentes son los mismos. Durante la interpelación a Maraví continúa la investigación. El parlamentario Edgar Tello tuvo un cruce de palabras con el legislador Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso, quien cuestionó al ministro por haber reconocido a la FENATEF en tiempo récord. Ha reconocido a un sindicato que tiene relación con el CONARE, cuyo estatuto contiene el pensamiento Gonzalo, algo que los peruanos no podemos aceptar, es lo que expresó el congresista Chiabra. Y a Chiabra no le falta razón, ya que en mayo del 2014, ahí están los documentos de la DIRCOTE, que incautó un documento donde el CONARE Movadef describe que una de sus metas era la liberación del terrorista Abimael Guzmán. ¿Qué más pruebas? Esto no son chismes, señor Edgar Tello. Están los documentos, están ahí la información y esperemos que las fuerzas políticas del Parlamento también hagan algo, ¿no? Y le han pedido incluso en esta interpelación de Maraví al congresista que retire la palabra. Pero bueno, ustedes tienen la cobertura total en Perú 21 para que puedan también informarse y repasar todo esto que ahora está saliendo a la luz de manera documentada. Muy bien, cambiamos de información, pero todavía tiene que ver con el gobierno. Y es que Pedro Castillo el día de ayer ha dado declaraciones, primero escribió un tuit y luego dio declaraciones donde fue más claro. Entonces nos preguntamos, después de estas declaraciones, ¿el presidente Pedro Castillo realmente se distancia de los exabruptos de Bellido? Y es que el presidente de la República desde Moquegua replicó lo dicho por el premier sobre el gas de camisea. Titulares de poderes públicos están pidiendo al jefe de Estado una sesión urgente del Consejo de Estado. ¿Qué es lo que ha dicho Pedro Castillo? Lo voy a citar y también ustedes pueden ver ahí literal. Abro comillas. Yo les pido a las empresas privadas tranquilidad. Las cosas pasan por nosotros. No pasan por otras personas, por segundos o por terceros. Si ha habido algunos exabruptos por parte del premier o de otras personas, pues las hemos corregido y ya, es lo que declaró el día de ayer el presidente Pedro Castillo. ¿Son suficientes esas palabras para Carlos Basombrío y Fernando Sillonís? La respuesta ha sido un rotundo no, quienes han conversado además con Perú 21. El exministro del Interior advirtió que el mandatario ha perdido mucha credibilidad, por lo que más palabras, lo que se requiere es tomar acciones concretas, que se vaya el señor Bellido, que no siga defendiendo a Iber Maraví,
que no reciba miembros de Movadef en Palacio, que omita cosas que están arruinando la economía del país, es lo que reclamó el exministro del Interior. Muy bien, ahí tienen ustedes la información. ¿Sí? ¿Ustedes le creen? Bueno, se lo dejo para que lo puedan analizar. Bien, continuamos. Y es que el dirigente del FENATE Perú ha asegurado que Iber Maravi es parte de este sindicato, del FENATE Perú. Según Vázquez, ha descartado que el FENATE Perú tenga vinculación con el brazo político de Sendero Luminoso Movadef. Es lo que dice su dirigente, pero en documentos ya les hemos acabamos de mostrarles que dice otra cosa. Vamos a insistir en la información, sobre todo cuando ha indicado el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú, Segundo Vázquez, ha asegurado que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo es parte del gremio que dirige, aunque no está ocupando ningún cargo en este momento. ¿Queda claro, verdad? Leemos y citamos, en todo caso, al secretario de FENATE Perú. Él ha dicho, ahora no tiene cargo, se refería a Iber Maravi. Antes del ministerio, meses antes, era secretario general de Ayacucho, pero en este momento no tiene ningún cargo, pero sí pertenece a FENATE Perú. Supongo que cuando deje las funciones políticas que le han encomendado, necesariamente va a retornar a ser maestro y va a seguir integrando FENATE Perú. ¿Cómo es eso? Juez y parte, increíble. Esto es increíble lo que está sucediendo, pero está siendo confirmado por los mismos dirigentes, los mismos representantes del FENATE. Cabe recordar, y continúa la nota, que este sindicato fue fundado por el presidente Castillo en el 2017, logró su formalización ante el Ministerio de Trabajo en el Registro de Organizaciones Sindicales y Servidores Públicos en el primer día, luego que Iber Maravi juró al cargo y a la cabeza del ministerio. Segundo Vázquez ha negado que la inscripción de su sindicato se haya logrado a través de la influencia del ministro de Trabajo o de algún favor político desde el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, pero lo que se demuestra es todo lo contrario, ¿no? ¿Cuántos sindicatos esperan tanto tiempo? Y este FENATE, a la que según la información del mismo dirigente de FENATE, pertenece Iber Maravi. Insisto, juez y parte. Muy bien, vamos a otra información, ¿sí? Repasamos nuestra web con la noticias más resaltantes. Y el día de hoy hemos sacado un informe en Perú 21 respecto a la amenaza que están sufriendo los canillitas por parte de Perú Libre. ¿Por qué? Porque nadie compra sus panfletos. Uno de los editores de estas publicaciones, además, es un asiduo visitante de la presidencia del Consejo de Ministros del Premier Bellido. En esa fotografía, ustedes lo tienen a toda pantalla, se trata de conocido, ¿no?, como Percy Katari, quien defiende la gestión de Castillo, su escribidor, que tiene fotografías con Pedro Castillo y con varios congresistas, pero además ha sido parte de la campaña presidencial y ahora ha sido visitante de la PSM. La nota la vamos a desarrollar. El presidente Castillo ha mostrado un claro rechazo desde su campaña electoral hacia los medios de comunicación, a quienes llama tradicionales. Maltratos constantes por parte de su seguridad hacia los reporteros, cambio de horarios repentinos, falta de acceso para los eventos oficiales, prohibiciones constantes del uso de los equipos de grabación y fotografía, entre muchas otras restricciones, son las que el gobierno utiliza para esquivar a la prensa y así no responderle al país. Sin embargo, estos desplantes no suceden con su propia prensa, que en las últimas semanas han aparecido como moscas alrededor de un dulce banquete. Hay diarios, programas radiales y televisivos de corte castillista y serronista que direccionan su línea editorial a favor del gobierno de Castillo, el premier Bellido y del condenado por corrupción Vladimir Cerrón. ¿Quién los financia? Ustedes están viendo en pantalla en este momento uno de estos panfletos, ¿no? Que ya son, digamos, ya no es uno, porque era El Sombrero, Puca, ahora hay uno incluso con el nombre, ya digamos que desnudado, ¿no? En su vínculo con el gobierno, llamado Perú Libre. Y lo tienen ahí en todos los kioscos que, dicho sea de paso, nadie los compra. Prensa del Pueblo se pregunta, Perú 21, pese a las cabezas de estos medios señalan que hacen periodismo para el pueblo y buscan salir del centralismo, la gran mayoría solo se exhibe en los kioscos de la capital. Es más, algunos canillitas del centro de Lima y distritos cercanos no los quieren recibir porque la gente no los compra. La mayoría no solicitan, solo dos periódicos, cinco, algunos 10, muy pocos 20, pero
Eso a la gente no le interesa. Eso es lo que ha escrito hace unas semanas con Perú Libre en su página 8. Perú Libre, para los que todavía no lo saben, es otro de estos panfletos, así, llamado Perú Libre. Los que dirigen estos panfletos deslizan amenazas a los vendedores de diarios que no quieren recibir sus hojas de papel manchadas con violencia, racismo y discriminación. Según información recogida por Perú 21, en las provincias de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, La Libertad y Lambayeque, no circula ningún diario allegado a Perú Libre. En las provincias de Arequipa y Cusco se observa la venta del diario en poca cantidad. Huánuco y Pasco son de las pocas o las únicas provincias a donde llega el sombrero. A Huánuco le llegan 50 para toda la región y a Pasco 200. Entonces, ¿cómo sobreviven? Y más información y más detalles sobre los editores, sobre los que se encargan de la línea editorial de estos periódicos castillistas, las tiene el día de hoy en la web también de Perú 21. ¿Sí? Con más información, fotografías y el detalle. Bien, avanzamos. Y terminamos ya con los temas políticos para darles una información que estoy segura les va a interesar y de paso nos da un respiro a todo esto que es la política, y es que se trata de nuestra fe, el Señor de los Milagros, la fe de los devotos en el regreso de las misas presenciales a las Nazarenas. Usted en esta nota va a poder ver fotografías donde decenas de personas acuden desde tempranas horas al santuario para recibir, para participar de las misas presenciales que se celebran durante todo el mes de octubre. Y bueno, y recibir también la bendición, ¿no? Usted puede estar 10 minutos y retirarse, ¿no? Y una cola ahí donde ustedes pueden ver lindas, hermosas fotografías que demuestran la fe, ¿no? Cada año de los feligreses y que además acuden al Templo de Nazarenas, pero con mucha devoción. Miren, ¿cuánto tiempo? Un año, el año pasado no pudieron ir, pero ahora son decenas de devotos del Señor de los Milagros quienes acuden al Santuario de las Nazarenas, donde se celebran ya misas presenciales en el marco del mes morado, pero con aforo, 100 personas nada más. Las autoridades municipales han implementado protocolos sanitarios para el ingreso al santuario. Las fotos son de... están ahí en nuestra página web perú21.pe. Qué hermoso, la verdad. Bien, cerramos ahí, en todo caso, las principales informaciones del acontecer nacional. Y ahora revisamos cómo estamos en el panorama internacional. Les comento de que en Rusia, el último zar de Rusia, el heredero, se casa 104 años después de la revolución. Las imágenes son de la agencia AFP. Veamos. Boda real en Rusia. Más de 100 años después de la revolución bolchevique que derrocó a los Romanov, el heredero del último zar se casó el viernes en San Petersburgo. El gran duque Georgi Romanov contrajo matrimonio con la italiana Rebeca Bettarini en la Catedral de San Isaac, en el corazón de la antigua capital imperial. Fue absolutamente emocionante tener un evento así por primera vez en 100 años, en el templo más significativo. Mi corazón se alegra. La pareja se casó bajo la fe ortodoxa en una ceremonia a la que asistieron unos 1.500 invitados, entre ellos representantes de las familias reales europeas. La ceremonia fue increíble, simplemente fue hermosa, balanceada, una de las mejores bodas que he visto. La última boda en Rusia de un miembro de la familia Romanov fue la del zar Nicolás II y la emperatriz Alejandra hace 127 años. Georgi Romanov es hijo de la gran duquesa María Romanova, nieta del gran duque Kirill, quien era primo del emperador Nicolás II. La dinastía Romanov reinó en Rusia más de 300 años hasta la Revolución de Febrero de 1917. Los bolcheviques apresaron al monarca depuesto y lo fusilaron un año después, junto con su esposa, la emperatriz Alejandra, sus cuatro hijas y su hijo. Muy bien, y de Rusia y de esta noticia casi
de fábula, volvemos a nuestra realidad, a América Latina. Y es que haitianos que abortaron su viaje a Estados Unidos, que no les permitieron entrar, y por otro lado, venezolanos que además quieren ingresar a Chile, están cruzando la frontera de Chile y Perú. Es realmente estremecedor esta nota que nos trae la agencia AFP. Haitianos y venezolanos cruzan caminos a la frontera de Chile y Perú. Veamos. En medio del desierto, al borde del Pacífico, en la frontera entre Chile y Perú, las patrullas interceptan flujos migratorios. Tuvimos un primer procedimiento con una familia de ciudadanos venezolanos ingresando al país de manera clandestina. Luego otra patrulla, mientras estábamos realizando los PSR, se topó con otro control con una familia de ciudadanos haitianos y en esta oportunidad tenemos una familia de ciudadanos colombianos. El tema migratorio de ingreso al país por pasos irregulares es bastante grande. Las nacionalidades son totalmente variadas. La mayoría de los haitianos son residentes en Chile y tras la detención abortan su viaje hacia Estados Unidos. En contraste, los venezolanos buscan desesperadamente un bus que los lleve 2.000 kilómetros al sur, hasta Santiago. Algunos vienen de Perú, a donde habían emigrado, pero donde afirman la situación económica se ha puesto difícil con el nuevo gobierno del izquierdista Pedro Castillo. Porque para acá, me dieron que para acá una nueva vida y uno se puede recuperar más, pues uno trabaja más y gana más la plata. Y le envía a la familia como todos hacemos, como todos inmigrantes estamos haciendo ahorita, de enviarle un poquito más de comida más a la familia y esas cosas. La policía chilena refiere un cambio de flujo migratorio de los haitianos. En los últimos meses hallaban grupos de hasta 50 personas que salían del país hacia el norte, pero ahora han visto que están volviendo a Santiago. Suponen que es porque Estados Unidos los está devolviendo a Haití y que muchos han quedado varados en Colombia o México. Muchos de estos ciudadanos eran de nacionalidad haitiana, haitianos residentes en Chile, ya con residencia definitiva algunos, de hecho con hijos de 3, 4 años de nacionalidad chilena, de padre haitiano. Y estos ciudadanos nos comentaban, los que hablaban español, que su intención netamente era salir del país, dirigirse hacia el norte con distintos destinos. Preocupados y tristes, los haitianos pasan horas buscando pasajes en Arica hacia diferentes destinos del sur y centro de Chile, mientras los venezolanos llegan al país con optimismo. Chile acogió a 200.000 personas de Haití tras el sismo de 2010 en la isla, pero la demora para regularizarlos ha provocado que muchos busquen suerte más al norte. Ante las dificultades que enfrentan sus compatriotas a lo largo del camino, muchos regresan a Chile. Vuelven con pocas esperanzas, pues refieren que sin papeles les es muy Correcto, desgarrador realmente estas imágenes. Bien, amigos, hemos cumplido hasta esta hora en actualizar la información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros volvemos mañana domingo, muy temprano, para poder compartir nuevamente con ustedes toda la información. Antes de irnos, recuerden que ustedes pueden revisar la información cuando así lo deseen, lo requieran, en nuestra web peru21.pe. Ahí tienen contenida toda la información, sí, bastante ordenada, es amigable. Además, nuestra página, pueden compartir los videos y pueden leer y releer, como vimos, hicimos el ejercicio hace instantes, revisar incluso los documentos con mucho detalle. De acuerdo, también estamos en las redes, en Twitter, YouTube, Facebook. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Permiso.